con la finalidad de posicionar a Bahías de Huatulco como uno de los destinos turísticos más importantes de la República Mexicana. Este martes, el gobierno del estado de Oaxaca, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, invitó al Motofest Huatulco 2013, el cual se llevará a cabo del 28 de noviembre al 1 de diciembre. Motofest Huatulco es una concentración de motociclistas a nivel nacional, de prácticamente todas las marcas, todas las cilindradas, todas las entidades. La finalidad de Motofest es traer motociclismo, mototurismo a Bahías de Huatulco y al estado, con la finalidad de promocionar, crear una derrama de ingresos en un periodo bajo de ocupación, así como de traer entretenimiento para la sociedad y el turismo en Huatulco. Cabe destacar que este evento tendrá un costo de inscripción para los participantes, mientras que para los espectadores será un evento completamente gratuito. Por su parte, Enrique Alcaraz indicó que en el marco de este evento se realizarán actividades de turismo ecológico con el objetivo de fomentar el deporte en niños, jóvenes y adultos. Motofest integra a toda la sociedad. Tenemos ahí algunas actividades muy importantes. Estamos tratando de integrar a los niños dentro del programa de Motofest con un concurso de pintura de dibujo donde abarque el tema de mototurismo con seguridad. Y tenemos ahí, se les va a dar algunas premiaciones a los niños para incentivarlos e integrar a la familia. Finalmente, José Alberto Aguilar señaló que se esperan participantes de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla y el Estado de México, los cuales dejarán una importante derrama económica en el estado. Incentivar la economía del lugar en temporada baja, del lugar de Huatulco y por supuesto del estado. Sí, realmente queremos decir que Motofest integra a toda la sociedad. Tenemos ahí algunas actividades muy importantes. Estamos tratando de integrar a los niños dentro del programa de Motofest con un concurso de pintura de dibujo. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa para MVM Televisión, Angélica Colina.